Cuéntanos cuál es el problema más fuerte que tienen las mujeres en términos sexuales. Que no se vengan. Que no se vengan y para que sean ustedes, estrechas, ¿no? También. Que sean estrechas. Que les duela. Estrechas, pronto, hablando de estrechas, estrechi. ¿Te has encontrado con mujeres así? ¿Estrechas? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hacen ustedes? Con cuidado, ¿no? No, es que sí es un sexy. Existe el lubricante. El lubricante. Eso es bueno. Pero no, si no además, tienes y está en la playa, ¿qué haces? Es que siempre tienes que tener. O sea, se equivoca. Yo soy de la idea que no solo siendo hombre tienes que cargar con condones, tienes que cargar con un kit. Un kit, claro. Lubricante. ¿Un lubricante? Condones, y no uno, por claro, lo menos tres. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. O sea, el kit del hombre millennial es... Pues por lo menos el mío. Sí, lubricante, el condones, aceitito. Lubricante. No solo es condón, lubricante. Con eso, ya. Y ya está. Ya la paro. Y el kit de la mujer... Ya ves, de la casa se lo y el kit de la mujer es lubricante e humectante. Un humectante... Yo no sé. Es, claro, el humectante lo que te hace es que te hidrata toda esa zona, la llena de líquido, la mantiene hidratadita, no se reseca y entonces te hace todavía incluso que sientas un poquito más. Claro. El cámara te está mirando así como, wow. O sea, ¿tú también otro problema que yo creo de las niñas, el típico, quiero apagar la luz. Yo pienso que si el hombre quiere tener la luz prendida, es porque le está gustando. O sea, seríamos los primeros en apagar la luz si no nos gusta algo. Seríamos, antes que ustedes, cierto, seríamos los primeros en apagar la luz. Bueno, o incluso también, porque ella o él no se gusten físicamente. Muchas veces eso suele pasar, claro, ¿verdad? O sea, cuando no estás cómoda con tu cuerpo o él incluso, lo que haces es apagar la luz. Inseguridad. La inseguridad. ¿Ok? Inseguridad. O sea, tenemos un problema de inseguridad. Cuando las mujeres somos estrechas, las mujeres no somos estrechas, lo que nos pasa es que el problema que tenemos es que cuando no estamos relajada, porque una vagina está hecha para que salga una cabeza así. Cuando una mujer es estrecha es porque en el fondo está haciendo el movimiento contrario, está contrayendo porque ve la penetración como un problema. Lo ve como una agresión, la tiene miedo, la tiene rechazo. Entonces, sí es importante el lubricante, pero también es importante que la mujer esté muy relajada. Porque es un tema psicológico, sí, ¿no? Es un reflejo también, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí quiere, pero su cuerpo le está diciendo no, pero... Claro, puede ser vaginismo. Eso se llama justo la vaginismo. Que es cuando la vagina se contrae de una manera inconsciente porque ya tiene asociado cualquier contacto... Como una tortuga. ...a un daño, ¿no? Por ejemplo, una mujer que la han violado, sí, aunque ame a su pareja, cuando se enfrenta a la penetración, aunque lo ame y lo vea, en el momento en que la toquen... Hay es algo automático que se contrae la vagina. Y eso hay que, digamos, hay un tipo de terapia de biofeedback para que se aprenda a relajar. A mí me pasó. Silvia, ¿y cuándo es al contrario qué es? ¿Y qué grandilismo o cómo? Después de mi hijo. ¿Cómo se llama? O sea, después de tener a mi hijo literal, o sea, parto natural, uh-huh, o sea, no sé, no podía. Un reflejo como. No podía. No podía. O sea, no podía. Me costó demasiado trabajo después, te puedo decir. 6 meses después, uh-huh, wow, el que yo pudiera tener relaciones sexuales. Porque literal, o sea, no entraba. No entraba y dije, oh, por primera vez. ¿Te hicieron episiotomía? Sí, claro, sí. A veces cosen un poquito demasiado. Sí, pero, o sea, yo o sea, así quería que relajarme. O sea, no, yo estoy estrechita ahorita. Yo quería relajarme y literal no podía. O sea, y era un dolor y era... ¿Y cómo lo superaste? Ejercicios que me dejó el doctor, que era obviamente contraer, ¿qué, relajar. ¿Cómo se hace eso? Uy, contrae. Luego te digo. Pero más que Kegel... Con bolas chinas, ¿verdad? Aquí, mira, cuenta fíjate, en este momento ahí estoy, mira, 1, 2, 3... Y ahora suelta. Lo que ella tenía era una asociación inconsciente de me tocas, me haces daño, de alguna manera. Entonces, quitar esa asociación... Tú lo superaste fácilmente. La gran mayoría de las mujeres tienen que ir a un psicólogo y a un sexólogo para que aprendan a relajarse. Pero eso es algo común de las mujeres que acaban de tener bebé, ¿no? A mí me han contado varias historias. Sí, cercanas. Sobre todo cuando algunas las cosieron las tuvieron que cortar y la cosieron más fuerte y les ha producido dolor. O lo contrario, yo he escuchado lo contrario. Es así de que, me quiero operar. ¿Por qué? Porque lo tengo así. Sí, pero fíjate, normalmente... Como bache de la ciudad, ¿no? Te lo juro. Sí, puede pasar, pero normalmente eso se puede coser. Eso se tiene que curar, normalmente se tiene que tratar con una cirugía, es verdad. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres es mayor el miedo, porque eso, por ejemplo, esa idea... A ver, vamos a ser sinceros. ¿Ustedes cada vez que van al baño se les queda el ano así?
No, ¿a qué no? No. Pues lo mismo pasa con la vagina. Entonces ese mito estúpido de que a la mujer se le queda así es falso. Es falso, la verdad. O sea, es un mito machista, además. Sí, claro. Es un mito feo. Sí, sí. Porque igual que la mujer, y ustedes cuando van al baño siempre se cierra, claro, la vagina está hecha para abrir y luego cerrarse, claro, otra vez, completamente, y para sujetar. Entonces, sí es verdad que en algunas mujeres a lo mejor hay que coser. Pero la realidad es que el problema del vaginismo, el que en el momento en que te toque se te cierre, es tan automático que si no tienes un entrenamiento lo puedes pasar muy mal porque no quieres volver a tener relaciones con, cierto, tu pareja, y tu pareja lo relaciona con que no lo amas después. Y vienen, claro, los principales traumas después del parto. ¿A ti te pasó? Sí, es que es terrible. Aparte es algo que tienes problemas con tu pareja, te la pasas mal. Porque no y es tú que sí no quieres, pero no No es que puede. No quieras tener relaciones sexuales, simplemente no, no puedes. Puedes. Son problemas de que me estás engañando, estás con alguien más, y es de, tengo al niño, me siento mal, me siento gorda, no y puedo responderle no, a mi hijo o al, sí, papá, claro, de mi hijo. O sea, fue un trauma terrible como mujer, como mamá. O sea, no, de verdad, no. Pues no. Te fue leve 6 meses. Ok, se nos acaba.